Ok, ya sé que este tema tiene un rato rondando en internet, pero igual me apetece hablar un poco de él, ya que sinceramente me gustó mucho este creepypasta. Pues bien, mis amigos, como habrán visto en el título, hoy les hablaré sobre uno de los creepypastas más nuevos e interesantes que han surgido, los Opiumbirds. Pero primero, lo primero, ¿qué son los Opiumbirds? Pues bien, cuentan las malas lenguas que los Opiumbirds, también conocidos a veces como los Erosion Birds, es decir, aves de la erosión, serían una nueva especie descubierta de aves gigantes de entre 2 y 3 metros de altura que habitan la Antártida. Todo empezó con una misteriosa cuenta de TikTok, la cual empezó a subir extraños vídeos en los cuales se puede ver a personas comunes interactuando con unas extrañas criaturas enormes parecidas a aves físicamente. Estas criaturas lucen como unas aves enormes de entre 2 y 3 metros de altura, con un aspecto similar al de una lechuza o un buitre, con un espeso plumaje blanco y un enorme pico parecido al de un pingüino o un tucán. Pero exactamente, ¿cuál es el origen de los Opiumbirds? Pues bien, algunos dicen que son una raza superior de aves extraterrestres que vinieron a la Tierra a compartir su enorme sabiduría con los seres humanos. Según esto, se piensa que a pesar de su aspecto algo inquietante, los Opiumbirds tendrían intenciones pacíficas, ya que en los vídeos originales se los ve interactuando con personas comunes de manera no agresiva. Además, se dice que algunas de estas extrañas aves ya han sido capturadas por el Área 51, pero entonces, ¿qué pasará con los que sabemos todo esto? ¿Acaso el FBI entrará a nuestra casa a silenciarnos? Pero ahora ha llegado el momento de revelar toda la verdad. En realidad, si entras a la página oficial de la cuenta que publicó los vídeos en la descripción, te encontrarás un enlace que lleva a una tienda online que vende los disfraces de Opiumbirds. Y en realidad, siendo sincero, desde el primer momento que vi los vídeos, me di cuenta de que eso era un disfraz, lucía bastante falso. Así que quede claro, estas criaturas no son reales, son más bien como un tipo de creepypasta moderno, y sinceramente no logro entender a los que se la creyeron. Es decir, en mi opinión, se nota a leguas que son disfraces. Pero bueno, espero que les haya gustado este video algo corto. Chao.